Hola a todos, bienvenidos a este quinto audio de nuestra serie Los Arquetipos de la Seducción, y quiero antes de empezar recordarte un poco cuál es la intención que tengo con estos audios, y es que descubras cuál es el arquetipo que tú posees en la seducción, cuál es el arquetipo que tú manejas para hacerte atractivo con las mujeres. Y te voy a contar algo. En general, los mayores errores en la seducción que he visto en muchos de mis alumnos y estudiantes es que tratan de asumir un personaje que no son definitivamente ellos. Generalmente se van a los opuestos. Es un tipo serio y es un tipo aplomado y es un tipo más bien tímido, y se va hacia el prototipo de ser mystery, extrovertido, con pavoneo, y lo que terminas haciendo es ridículo. No necesariamente tienes que hacer el prototipo de las personas que te enseñan, de tus maestros, sino que tienes que conservar tu personalidad. Y yo hago una metáfora: la personalidad es algo así como tu RH. Tú tienes un tipo de sangre definido, O positivo, AB o negativo. Por más que intentes, no puedes cambiarlo. Podrás cambiarte muchas cosas, podrás hacerte cirugías estéticas, podrás incluso hacer lo que hizo Michael Jackson o cambiarse de color de piel, pero tu RH jamás lo vas a poder desaparecer, y así mismo es tu carácter y tu personalidad. Lo que intento con esta serie es mostrarte paradigmas exitosos que se ajustan a tu personalidad. Quiero que de ellos tú decidas cuál es el paradigma o el arquetipo que más se ajusta a tu estilo de personalidad. Y una vez que sepas o lo hayas identificado, potencias esos rasgos de seducción. Afortunadamente, las mujeres no son predecibles en cierta medida, ni las hemos decodificado. Las mujeres son muchas, hay mucha variedad, y así como tú quieres o nosotros queremos diferentes tipos de mujer, las mujeres también desean diferentes tipos de hombre y buscan diferentes arquetipos con los cuales se enamoran. Y si este mundo simplemente fueran de los que hacen pavoneo, las mujeres andarían en masa detrás de los que muestran rasgos de pavoneo y usan gafas gigantes y usan sombreros estilo Yamiro Quay, lo cual es completamente falso. El mundo real, el mundo de tu oficina, de tu colegio, de tu universidad, es muy diferente. Ahora bien, los demás arquetipos que no corresponden al tipo de personalidad que tú tienes te permiten aprender rasgos de masculinidad, te permiten lograr consolidar rasgos de lo que es ser verdaderamente un hombre, porque hay algo interesante: sin importar cuál es tu arquetipo o tu personalidad, eres un hombre. La masculinidad trasciende a todos los arquetipos y los envuelve como una categoría general. Así que cada uno de los arquetipos te enseña cosas sobre la seducción, sobre cómo piensan las mujeres, sobre cómo hay que aproximarse y mantener una relación afectiva, y sobre qué rasgos de masculinidad atraen a las mujeres en masa. Ahora bien, quiero empezar esta serie de audios leyendo algunos comentarios que me han llegado en el blog acerca de estos audios, y un anónimo me pregunta: hola Naxos, ¿me puedes decir algún libro que tenga que ver con el tema del rebelde? Bueno, más que libro quisiera darte un par de películas que quizás son un poco más digeribles en menos tiempo. Una de ellas es Rebelde sin Causa, de James Dean. Es filmada más o menos en el año 1950, en la década de los 50, y nos muestra una persona que trasciende la filosofía conservadora y arraigada en los valores que tenía el pueblo norteamericano después de la Segunda Guerra Mundial. El rebelde sin causa es una persona que, como su nombre lo indica, simplemente tiene el rasgo de ser rebelde en su sangre y en sus venas, y no quiere creer en aquellos valores tradicionales, sino que se impulsa hacia algo diferente. Y Marlon Brando, que fue el ejemplo que vimos en nuestro audio anterior, usa o tiene un par de películas muy buenas. Una se llama El Salvaje, de Wild On, ese más o menos del año 54. Y es un motociclista también, y que es rebelde, y tiene unas frases muy buenas y unas actitudes muy interesantes con las mujeres con las que habla. Y otra película de Marlon Brando muy buena y muy interesante se llama Nido de Ratas, o La Ley del Silencio. Son los dos títulos con los que se conoce en español. En inglés se denomina On the Waterfront. Entonces, esta es una película donde muestra rasgos de una persona dura, de una persona rebelde, de una persona recia. Yo creo que con esas tres películas puedes darte una idea de la forma en que se comporta un salvaje, un rebelde, ¿no? Otra pregunta tengo por acá de Asder, Dice: hola Naxo, yo siempre he pensado que querer aparentar a lo que realmente no eres siempre te llevará a que te acaben descubriendo. Totalmente de acuerdo. Yo me considero una persona honrada. Si voy a un bar y me dan el cambio mal, siempre lo corrijo, ya sea que me den más o me den menos. Digo el que tocaba. Algunos consideran este comportamiento estúpido, pero yo hago lo que hago porque me siento bien cuando lo hago. Esto me parece muy importante, Asder, porque en la medida en que tú logras trascender el qué dirán, no solamente es rebelde el que dice no me importa lo que la gente piense, porque el rebelde hace cosas realmente un poco más locas que el común de la gente. También uno tiene un poco de rebeldía si va en contra de la corriente, así sean pequeñas cosas como esas, ¿no? Así sea en demostrar rasgos de honestidad también. Hoy día, en un mundo tan deshonesto y en un mundo tan injusto, quizás ser rebeldes, de pronto también ser un poco chapado a la antigua en cuestión de valores o en cuestión de crecimiento personal, ¿no? Cuando muchas personas están pensando en ahogar sus penas de otras maneras, nosotros estamos estudiando, escuchando este tipo de audios, leyendo y preparándonos. Eso quizás también sea otro tipo de rebeldía, pienso yo. Y continúa Asder comentando: al igual que mucha gente fuma para dárselas de rebelde a la hora de salir de fiesta, cosa que yo no hago porque sé de buena mano lo adictivo y perjudicial que es el tabaco. Por estos motivos estoy esperando con ganas el nuevo audio para poder sacar provecho a estos rasgos que me caracterizan. Hay algo bien interesante, y es que lo que yo digo, lo peor que puede hacer un seductor es simular. Obviamente hay que poder ser capaz de meterse en cualquier conversación y adaptarse a cualquier tipo de personalidad de tu interlocutor o tu interlocutora. Pero el punto es el siguiente: si actúas demasiado se te va a notar. Si muestras un rasgo que no es tuyo, se va a ver irremediablemente de ridículo. Y eso es lo que muchos de los maestros de la seducción involucionada, como la he llamado yo, tratan de venderte. Y es que finjas o pretendas ser quien no eres, y eso al final no conduce a mayor cosa. Conduce a que escojas parejas que no te convienen y a que pierdas tiempo valioso en conocer realmente aquellas personas que de verdad te aportarán algo a tu vida. Ralex dice acá en otro comentario: creo que lo importante de estos audios es la oportunidad de conocer nuestro arquetipo personal y desarrollarlo según nuestras características del mismo, obviamente cuando éstas encajen con nosotros. O me equivoco, Naxos, dice él. Sí, justamente eso es lo que pretendo, que tú conozcas básicamente cuáles son los rasgos que te definen como seductor, qué es aquello. ¿Cuál es tu estructura de RH? Eso es lo que estamos definiendo, casi como tu tipo sanguíneo en seducción. Y de ahí lo explotes, obviamente sumándole detalles aquí y allá de los demás arquetipos. Carlos me pregunta: ¿cuál es la canción con la cual comienzan tus charlas? Bueno, la canción es una canción que sale en la banda sonora de The Matrix y se llama Wake Up, Despierta, y es cantada por Rage Against the Machine. Una canción una entrada muy fuerte, y bueno, para mí simboliza lo que es la evolución de la seducción, que es como la campaña en la cual estoy ahora. Hay que despertar y hay que darnos cuenta que también la seducción puede llevar a manipularnos, en convertirnos en aquello que no somos y en buscar aquello que no nos conviene. Así que entre menos tiempo pierdas en eso, creo que podremos alcanzar realmente nuestro ideal, que es llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Ahora bien, voy a comenzar de plano, de lleno, con el arquetipo que nos trae hoy, es el amante ideal. El amante ideal llena los sueños rotos de las personas y encuentra las fantasías de las personas. Es decir, es una persona que es capaz de ver la debilidad, el punto débil, aquel sueño perdido, aquel sueño roto que tienen las personas, aquel sueño frustrado, aquella herida del pasado que tiene la otra persona. Es capaz de verla y es capaz de apalancarse en esa herida, en ese vacío, para estructurar su proceso de seducción. El amante ideal aparece algo así como una especie de salvador o redentor para la persona que lo recibe. Uno se pone a pensar leyendo los libros de seducción anglosajona, y uno piensa: este tipo de seductor es un perdedor. Es un perdedor porque está tratando de aliviar o curar penas. Este arquetipo de salvador pues como que no va mucho, ¿no?, con lo que nos muestran modernamente. Sin embargo, lo que Robert Greene nos comenta en su libro es que hay un muy famoso seductor de este tipo, y es Giacomo Casanova. Casanova era una persona supremamente atenta, supremamente dedicada a la mujer, supremamente detallista en su manera de acercarse a la parte emotiva de la mujer y a sus motivaciones, y encontraba que muchas de ellas se encontraban heridas. Lo que él de manera muy sutil les garantizaba era que con él iban a poder conseguir ese sueño. Él era capaz de ver esa gran persona que se escondía quizás de esa, detrás de esa fachada de persona herida, ¿no? Él era capaz de ver más allá de la máscara hacia las potencialidades de esa persona y la rescataba. La rescataba, eso era lo que él hacía, eso era lo que lo hacía famoso. Y si tú lees un poco de historia, Giacomo Casanova era un gran seductor y su arquetipo era este. Un mito que tenemos que quitarnos de la cabeza es que el mayor seductor de todos es el salvaje o el rebelde. Hay otros arquetipos que también son muy exitosos porque se enfocan en dimensiones de la feminidad muy particulares. El rebelde se centra en la parte de deseo, en la parte de lo prohibido, en la parte del peligro y el riesgo que tiene la mujer. El amante ideal se centra en sus debilidades afectivas, emocionales, se centra en sus vacíos, se centra en todo espacio que los seres humanos deseamos llenar, porque nadie está completo, todos somos incompletos. El amante ideal se centra en ese punto y lo trabaja, es un mayor psicólogo, es una persona con mucho más empatía. Si alguien necesita aventura y romance, el amante ideal lo dará. El amante ideal es generoso y es centrado en la otra persona, es capaz de ubicarse y ponerse literalmente en los zapatos de la mujer que está seduciendo y poder entender su mundo, entender por qué es así, entender por qué actúa así, por qué dice una cosa y la otra. Es aquel que cumple las fantasías, pero no solamente las fantasías sexuales, que es a las que se dedica el rebelde, aunque el amante ideal también proporciona placer, proporciona también una especie de complejidad espiritual y personal, donde la persona se siente realizada a nivel emocional, a nivel de romance y a nivel casi que trascendental, casi de espíritu, casi de proyecto de vida. Es una persona que tiene una gran visión y logra imprimirla en la pareja que tiene. Sobra decir que el Casanova es exitoso, digamos, en su vida personal, cosa que no necesariamente tiene el rebelde. El rebelde puede llegar a ser un poco fracasado y muchos de los grandes rebeldes son fracasados buenos para nada. El Casanova no. El Casanova es una persona exitosa y le vende la posibilidad de éxito a su pareja y dice: con esta persona puedo lograr redimirme de mi pasado triste, de mi herida, del sueño que no pude realizar, y lo puedo conseguir. En el mundo moderno el amante ideal es bien raro, pues requiere esfuerzo. Hay que esforzarse internamente en la otra persona, encontrando lo que le falta. ¿A qué es aquello que lo ha decepcionado en la vida? ¿Cuál es aquella falla que ha tenido? ¿Cuál es aquel momento de quiebre donde dejó atrás sus sueños, dejó atrás sus ideales? Para hacerlo, el amante ideal es muy sensible a los detalles, a la observación, pues allí encuentra las pistas de esos vacíos o de esas heridas. Y también tiene algo muy importante que en general en seducción se descuida mucho, porque buscamos ser muy inmediatistas y tener resultados ya, ahora. La paciencia. Hoy día muchos son impacientes, están atrapados en sus propios deseos, incapaces por completo de entender al otro. Robert Greene tiene una frase que me gusta mucho y dice que el amante ideal es una especie de oasis en el desierto de indiferencia. Hoy todo el mundo va por su lado, caminando por las calles con indiferencia, llevando sus vidas ocupados, muy ocupados en sus propios problemas, y no existen personas como tal que también tengan espacio para los asuntos de los otros. Y no quiero decir que te conviertas en el paño de lágrimas ni en el tampón emocional, pero simplemente quiero ver que te puedas convertir en una persona empática que sabe escuchar. ¿Cuál es la diferencia entre el amante ideal y el tontarrón, que es el tampón emocional? Que el amante ideal lleva muy enfrente sus intenciones románticas, es decir, no se camufla como el mejor amigo en principio, sino que es capaz de decir: te presto atención, pero detrás de mi atención hay un interés romántico, incluso un interés sexual, y lo dice claramente, dice: tú eres una persona con muchos valores, realmente eres una persona realmente atractiva, realmente puedo decir que incluso eres una persona bastante sexy, y ves, empieza a demostrar su interés sexual desde el comienzo. Pero ese interés sexual va disfrazado, por decirlo de alguna manera, de un interés trascendental, espiritual, con un manejo grande de la psicología. Eso es lo que tiene, lo que lo diferencia del tontarrón, que se queda 8 meses como mejor amigo de su amiga y no logra nunca concretar nada. Las personas están llenas de ideales que no se han realizado, fracasos en su pasado, momentos de que no se decidieron, tomaron una oportunidad y la perdieron para siempre, heridas ocasionadas por otras personas, otros romances en el pasado. El mundo nos ha herido a todos, en mayor o en menor medida. El amante ideal apela al mejor lado de las personas, se los hace ver, les recupera el ánimo, busca un alto estándar de belleza que va más allá de la belleza física, logra ver, a pesar de la envoltura que quizás sea una mujer muy atractiva, logra ver a sus ojos directamente que detrás de esa belleza se encuentra una niña que quizás está frustrada, una niña que quizás ha dejado atrás un sueño, o que quizás ha perdido valor por las cosas que le han pasado en la vida, y el Casanova lo levanta. Ahí te voy a contar una historia. Había una vez una mujer que era bastante atractiva y bastante fiestera y rumbera, incluso podría decir alcohólica, y todos los hombres le corrían o iban hacia ella con puro interés sexual. Decían, esta es una mujer para un plano de una noche o algo así. Sin embargo, viendo más allá de ella, se escondía una niña que quería tener una oportunidad con un hombre serio, y decía, quizás yo no me merezco tener un hombre ideal, no me merezco tener un hombre juicioso, con sueños, con proyectos, con plan de vida, no me lo merezco porque soy una vagabunda, soy una vieja rumbera que no tiene mayor aspiración en la vida. Hasta que llegó ese tipo ideal y descubrió esa necesidad en ella, y establecieron una larga relación, incluso hasta llegar a un matrimonio. El punto es, eres capaz de ver más allá de la belleza física. Y aquí quiero hacerte otra recomendación, una serie de televisión que se llama El Mentalista, de la cual ya he hablado bastante en el blog, y es un tipo que logra decir cosas mucho más interesantes que simplemente hacer halagos, ¿no? O simplemente decir, ay, es que me gustas mucho y quiero tu teléfono. Va más allá de eso y simplemente mira a los ojos directamente y dice, puedo ver que quizás detrás de ti hay una niña que en su momento fue bastante despreciada y viste así de esa manera porque intenta llamar la atención del mundo, pero yo te quiero decir algo, yo veo profundamente en tus ojos. Cosas así, esa es una frase que dice en algún capítulo, y me pareció un ejemplo, aunque la frase pueda ajustarse para que suene un poco mejor, muestra la mirada profunda que tiene el amante ideal, en la medida en que logra decir cosas más allá de lo que la gente dice y se dedica juiciosamente a analizar la psicología de las personas. Te recomiendo mucho esa serie, podrás aprender a decir cosas profundas sobre las personas, porque todos tenemos esa capacidad de intuir lo que el otro nos está mostrando, pero a veces lo enmascaramos con rutinas enlatadas o con negas o con ese tipo de cosas que lo que hacen es que perdamos la jugada, perdamos la perspectiva. El amante ideal le da alas a los sueños y a las posibilidades de las personas, y eso genera enamoramiento. Y acá hay algo muy interesante. El amante ideal logra enamoramiento en grados viscerales, en grados profundos. Incluso muchas de las personas que han dejado pasar amantes ideales dicen, refiriéndose a ellos, que son el amor de su vida. A pesar de que no estén ahora con ellos, fueron o han sido los amores de la vida. Así de fuerte es su impacto. Lo que pasa es que no todo el mundo está preparado para el amante ideal, porque estamos en un mundo de personas que tienden a la autodestrucción, que tienden al tánatos, como diría Freud, que tienden a hacer de su vida lo peor posible. Y el amante ideal llega en un momento en el cual no es bienvenido, no es aceptado. Se va detrás de alguien que lo acepte, y créeme que lo encontrará. Pero las personas se quedan atrás y en algún momento de su vida dicen, ahí estaba, por ahí pasó, no lo vi. Es el ritmo de la vida se juegan dinámicas que van más allá, ¿no?, de lo que nos han dicho. El arma del amante ideal es la observación, va más allá de las palabras y del comportamiento consciente. Es un fiel seguidor del comportamiento inconsciente. Puede ver en los ojos y en la mirada, puede ver en los gestos, un sonrojamiento aquí, un gesto allá, una mirada aquí, una forma de vestir, un estilo de caminar quizás apurado, revela prisa, revela afán, revela ansiedad, por ejemplo. El amante ideal es un psicólogo innato y lo puedes aprender, y quizás yo también quiero recomendarte algunas lecturas que te pueden permitir eso, y es leer mucho sobre el lenguaje corporal y leer mucho sobre lectura en frío. Hay unos libros muy buenos que puedes conseguir en internet que te pueden mostrar cómo las personas son a partir de la manera en que se ven, cómo se sientan, cómo se paran, cómo miran, sostiene la mirada, no la sostiene, suaviza, camina despacio, camina con la cabeza hacia abajo. Ese tipo de cosas te dan pistas con las cuales incluso puedes establecer una conversación, puedes establecer una diferencia. Si tú percibes cuando las personas están tristes, por ejemplo, y lo logras transmitir y le puedes decir, oye, veo que estás triste, ¿ha pasado algo nuevo en tu vida?, la persona se abre de inmediato, la persona se abre. Si logras entrar con esa empatía, ahí ya tienes un punto, tienes un rapport, tienes un enganche, y será cuestión de días que logres establecer una relación de amante ideal. Las personas quieren ser escuchadas, tienen sed por ser escuchadas. Simplemente mantén una posición de no querer salvar a todo el mundo. No necesitas ser el salvador o el redentor. Simplemente utiliza esa sensibilidad que tienes para acceder, para obtener confianza, para obtener vínculo. Utiliza eso que tienes en vez de andar como el mejor amigo de tus amigas. Utilízalo, pero transfórmalo también en deseo. Ya te explicaré cómo. El ideal, ese ideal que las personas han perdido, es la llave de la seducción del amante ideal. Él logra descubrirlo. Lo observa y lo evidencia en la contradicción. Atento a esto. Las personas muestran una máscara de lo que son. En general siempre llevamos una máscara social de lo que nosotros somos, porque es un poco vulnerable mostrarnos tal como somos. Y si ves una mujer como la que te decía en mi ejemplo, muy rumbera, muy viciosa, que quizás fuma demasiado, ¿qué se esconde detrás de ese comportamiento? O si ves una mujer muy tímida, muy callada, ¿qué se esconde detrás de eso? ¿Qué se esconde detrás de que pareciera que tú le caes mal? ¿Qué se esconde detrás de que te hable de manera imponente? ¿Qué se esconde detrás de eso? Quizás es una gran fragilidad. Si llegas a esa fragilidad, vas a encontrar su ideal, el sueño roto, la herida. Si logras a ella, eres el amante ideal, y será cuestión de tiempo que logres traducirlo en una relación. Ahora bien, es el momento justo en el cual este arquetipo funciona más, porque estamos en un mundo de indiferentes, donde estamos sedientos de atención, de ser escuchados, de tener un oasis en el desierto, como nos dice Robert Greene. Así que está ahí la oportunidad si eres así, pero no tienes que mostrarte como, perdóname la palabra, un pendejo, sino que tienes que mostrarte como una persona que sabe lo que hace y que casi que sin quererlo resulta teniendo vínculos emocionales muy fuertes con las mujeres, y todas terminan diciendo es el ideal. Ahora bien, ¿cómo bajarte de la nube de amante ideal hacia algo que demuestre deseo, ¿no? Hacia algo que demuestre sexualidad. Bueno, pues Robert Greene nos trae el ejemplo de Rodolfo Valentino en los años 20. Era detallista, entregado, caballeroso. No todo tiene que ser indiferencia o negas, ¿no? Ese aprendizaje yo mismo tardé bastante tiempo en hacerlo, y es que el mundo real es diferente. La vida real y las mujeres reales, no sus máscaras de fiesta o de club nocturno, son diferentes, son con necesidades reales, con necesidades de empatía, con necesidades de atención, con necesidades quizás de esperanza, ¿no? En un mundo tan desesperanzado. Los hombres lo odiaban, las mujeres lo deseaban, y él manejaba la ambigüedad, es decir, era sensible pero a la vez era carnal y apasionado. Mostraba una imagen de inocencia y de espiritualidad junto con malicia y con deseo. Acá hay algo interesante, y es que tú en tus comentarios puedes dejar ver que no eres tan inocente o tan puro como pareciera ser. Tú en tus comentarios puedes dejar entrever que quizás te atrae no solamente el automejoramiento, sino que también te atrae el sexo, que te atrae también el placer. Vives también de acuerdo al principio del placer, porque el automejoramiento, ¿qué es en su medida? Es placer, es puro placer. ¿Qué es el Kama Sutra o qué es el yoga tántrico? Son maneras de entender el sexo como mayor placer, el automejoramiento del sexo. Por ejemplo, se puede hacer un muy buen comentario que muestre que no simplemente eres un ser angelical, ¿no? Que es lo que le pasa a muchos de los mejores amigos de tus amigas, o que incluso te puede pasar a ti. Los políticos lo utilizan, y es la parte final de este arquetipo de que nos cuenta Robert Greene, y nos dice cómo John F. Kennedy hablaba al pueblo americano tratando de recuperar sus ideales, sus sueños perdidos, sus sueños rotos, y cómo le vendía a Estados Unidos sueños, y ellos creyeron en esos sueños. Y tú puedes ver el mito que hoy día es John F. Kennedy. Es algo que también trabajó Obama. La frase de Obama era esperanza, y se convirtió en una persona muy atractiva justamente porque logró recuperar los ideales y los sueños rotos de las personas, al menos en su elección. ¿Cuál es el peligro? La idealización, es decir, que te vean como un ser angélico con el cual ni siquiera se pueden imaginar un rato de intimidad, ¿no? O que te pongan en un pedestal donde estás más allá del bien y del mal, ¿no? Así que tienes que siempre mostrar esa dosis de espiritualidad o de trascendencia conjugado con dosis de algo carnal, pasional, sensual, sexual, incluso un poco agresivo, ¿no? También tienes que mostrar un poco tu parte hedonista, pero es una parte hedonista diferente del salvaje, que es superficial, El superficial, el salvaje es un gran superficial. El Casanova es una persona profunda, pero que también muestra el deseo. Es un deseo mucho más profundo. Es un deseo y es una sexualidad mucho más elaborada, ¿no?, que la del salvaje o el rebelde. El rebelde es básico, ¿no? El amante ideal es mucho más sofisticado, tiene un poco más de clase, ¿no? Tarea, revisa en Wikipedia o en Google, en biografías de Casanova. Te confieso, no he visto la película, no me llama mucho la atención, no creo que logre reflejar esto. Y también revisa biografías o libros en internet sobre Rodolfo Valentino. No te demandará tiempo, pero la seducción en evolución también significa que cultives tu inteligencia, porque la inteligencia es lo más seductor para la mujer. Por hoy basta, ya casi se nos va media hora. Te mando un saludo donde quiera que estés y muchas gracias, y que comience la cacería. Hasta la próxima.